Lecturas de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, si se anuncia que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección de muertos? Pues bien, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Pero si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana también nuestra fe. Mas todavía resultamos unos falsos testigos de Dios, porque hemos dado testimonio contra él, diciendo que ha resucitado a Cristo, a quien no ha resucitado. Si es que los muertos no resucitan, pues si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra fe no tiene sentido. Siguen estando en vuestros pecados. De modo que incluso los que murieron en Cristo han perecido. Si hemos puesto nuestra esperanza en Cristo solo en esta vida, somos los más desgraciados de toda la humanidad. Pero Cristo ha resucitado entre los muertos y es primicia de los que han muerto. Palabra de Dios. Al despertar, me saciaré de tu semblante, Señor. Al despertar, me saciaré de tu semblante, Señor. Señor, escucha mi apelación. Atiende a mis clamores. Presta oído a mi súplica, que en mis labios no hay engaño. Al despertar, me saciaré de tu semblante, Señor. Yo me invoco, tú me respondes, Dios mío. Inclina el oído y escucha mi palabra. Muestra las maravillas de tu misericordia. Tú, que salvas a los adversarios, a quienes se refugian a tu derecha. Guárdame como a la niña de tus ojos. A la sombra de tus alas escóndeme. Yo, con mi apelación, vengo a tu presencia. Y al despertar, me saciaré de tu semblante. Al despertar, me saciaré de tu semblante, Señor. De la vida cotidiana, de los
hablemos de muerte, realidad de muerte y mañana de resurrección. Pero hablaremos de muertes concretas, especialmente de la muerte de las mujeres. En el Evangelio hemos escuchado que Jesús iba acompañado de los doce y de algunas mujeres que habían sido curadas por él. Hoy también Jesús cura a muchas mujeres heridas en Mozambique, que no es más que un símbolo de lo que ocurre en toda África. La muerte en Mozambique es simplemente parte de la vida, sin grandes dramas. Las mujeres que seguían a Jesús fueron curadas, dice el Evangelio, de espíritus malos y de enfermedades. Y yo me pregunto, ¿cuáles son esos espíritus malos y esas enfermedades que atacan a las mujeres mozambiqueñas? Con Pedro Guerra me gusta pensar qué dirán las mujeres mozambiqueñas. Las amarradas y adormecidas, las afectadas, las absorbidas, las apagadas, las abstraídas, las abusadas y aborrecidas, las rematadas, las retenidas, las repudiadas, restituidas, las reservadas, retransmitidas, las refugiadas y reabsorbidas. Algo dirán, 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 algo dirán, dirán, algo dirán, 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 algo dirán. Algo dirán, 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 algo dirán, dirán, algo dirán, 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 algo dirán. Las ignoradas, las invadidas, las iletradas, las inhibidas, las incendiadas, las impedidas, las infectadas, las incluidas, las desechadas, las desinstruidas, despilfarradas y decaídas, desenraizadas y descosidas, desesperadas y desnutridas. Algo dirán, 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 algo dirán, dirán, algo dirán, 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 algo dirán, algo dirán, 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 algo dirán, dirán, algo dirán, 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 algo dirán. Estas mujeres mozambiqueñas algo dirán, algo tienen que decirnos. Las hemos silenciado, las vemos siempre en silencio, sufriendo el pecado del mundo, el pecado social y personal, que hace a la mujer africana sufrir de una manera especial. En primer lugar, el machismo, expresado concretamente en la poligamia, donde los hombres pueden tener varias mujeres, es habitual, sin que eso se vea como un ataque a la dignidad de la mujer. La Iglesia Católica trabaja incansablemente por la familia, donde el hombre y la mujer viven en igualdad, en respeto mutuo, en el amor abierto a la vida. La poligamia destruye las familias, porque es un ataque directo contra niñas y mujeres que son vistas más como madres que como mujeres. Jesús también luchó contra esta lacra y por eso el grupo de mujeres también lo seguía. La segunda enfermedad o espíritu malo que ataca a la mujer mozambiqueña es la negación de acceso a la educación escolar. Si en una casa hay dos niñas, y un familiar en la ciudad nos dice que puede acoger a uno de ellos en su casa para estudiar, le enviaremos al hijo varón mayor. Y si nos pide dos, le enviaremos a los dos varones. Si ese familiar nos pide ayuda para cuidar a una anciana, para hacerle compañía o para trabajo doméstico, evidentemente enviaremos a las niñas. Por eso debemos seguir apostando por la educación de niñas y mujeres, sin dudar. El tercer espíritu humano es la cosificación de la mujer.
se la ve como un objeto de trabajo y no como un sujeto de derechos. La mujer mozambiqueña de hoy, principalmente, tiene la función de dar hijos a la familia y dedicarse a las tareas domésticas y agrícolas. Es tan fuerte el peso de la tradición que la mayoría de ellas se ven así. Aunque les hubiese gustado ser otra cosa, aceptan resignadas su realidad con absoluta impotencia. Una expresión típica en Mozambique es: la mujer sigue al hombre. Eso quiere decir que si su marido es musulmán y ella es católica, ella tiene que dejar la iglesia católica para ir a la mezquita. Porque eso no se cuestiona, es la religión de su marido y la mujer sigue al marido. Jesús también vivió en su época esta misma realidad de la mujer. Por eso rompió moldes culturales y liberó a tantas mujeres que agradecidas lo seguían. Hoy miles de misioneras y misioneros españoles prolongaron la acción liberadora de Jesús con la mujer. Sor Estrella, Sor Irene, la hermana María del Amor o Génesis son mujeres que dan su vida por las mujeres más pobres. Estrella con las personas afectadas por la lepra. María del Amor con mujeres violadas y refugiadas por la guerra en Cabo Delgado. Génesis con mujeres pobres cargadas de niños a las que ofrece talleres de costura, guarderías infantiles, etc. Sor Irene acoge a más de 200 niños y niñas en su jardín infantil para que sus madres puedan trabajar. Historias de mujeres misioneras que, como Jesús, curan enfermedades y expulsan los demonios que asolan a la mujer mozambiqueña. Son mujeres que nos abren a la resurrección, a la esperanza. Porque como escuchamos hoy decir a San Pablo, pues si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Sí, los muertos resucitan, porque hay mujeres que trabajan para resucitar. Hay mujeres que viven para dar la vida. Hay mujeres que estudian para enseñar. Hay mujeres que se entregan para anunciar la buena noticia de Jesús. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor.